¿Ves los videos de los chicos prendidos? ¿Para ambientarte? No, 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 está bien, está bien. Okay. Dale más. Bueno, un poco la idea de este práctico es que la falta de la presencialidad, el hecho de no estar en contacto, personalmente creo que está afectando el proceso educativo. Y por eso es importante tener un poco este feedback, estas clases presenciales de alguna forma, aunque sea a distancia, para poder ir más a fondo, más en profundidad, porque tenemos la sensación de que nos estamos volviendo autómatas de procesos. Y si hay algo con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo, es que esto se aborde desde el automatismo del proceso. Esto sigue siendo una concepción agronómica básica. Y son decisiones agronómicas. Lo que estamos discutiendo básicamente son herramientas para esa toma de decisiones agronómicas. Guille, sé si revisen el chat y vayan avisándome, porque yo no lo estoy viendo. Entonces, una de las cosas que me parece que quedó un poquito en el aire el otro día, culpa de que, bueno, yo normalmente este tema lo doy en el pizarrón, porque soy de la vieja escuela y creo que el pizarrón en el proceso de educación es clave. Me parece importante, nos pareció importante que lo reforzáramos, utilizarlo como disparador, sobre todo como disparador de cosas que todavía vemos que las tienen un poco atadas con pinzas. Ceci había mencionado con esta diapositiva que estamos viendo cómo distintas capas nos permitían zonificar y luego, mediante agronomía experimental o no, deductiva, tomábamos decisiones de manejo variable, que volvíamos a verificar el mapa de rendimiento que retroalimentaba la zonificación y o las decisiones de manejo. Y una de las primeras capas que vimos es el mapa de rendimiento. Y el proceso de rendimiento, yo grabé un video, que es el video en el cual muestra cómo se construye el mapa de rendimiento. Pero en ese video no puse cómo se procesa ese mapa. Y para procesar el mapa de rendimiento tenemos que entender conceptos de estadística básica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a puntualizar en esta clase son estos conceptos de estadística básica. Yo siempre digo que la estadística es una ciencia eminentemente agronómica. Fisher, un matemático, trabajó para la Experimental de Inglaterra generando un procedimiento que ayudara a los ingleses a entender qué variedad de cebada era la que mejor se adaptaba a una región, sobre la base de experimentos de más de 100 años de estudio. Y justamente lo que hizo Fisher fue desarrollar lo que se llamó luego análisis de la varianza. O sea que la ciencia analítica estadística, es una ciencia que nace desde la agronomía. Por lo tanto, es nuestra. Y es la que nos permite entender mucho de lo que estamos haciendo. La humanidad hoy se basa en la estadística. No hay proceso, ni siquiera ahora con el lío que estamos teniendo de la pandemia, no hay procedimiento médico, clínico, que sea aceptado mundialmente, que no tenga un procedimiento estadístico que lo vale. Entonces, cuando hablamos de la estadística, tenemos que primero entender la estadística descriptiva, que es la que me da indicadores de esa población de datos que vamos a usar. Hay algunos indicadores que ustedes lo recordarán, los más importantes, los que caracterizarían la muestra que vamos a usar, es la media, muestrial o poblacional. ¿Cuál es la diferencia de esto? Lo poblacional sería la media absoluta que existe de toda una población completa de datos sin que falte ninguna. La media sería el promedio de unos datos que surgen como muestra de esa población. La varianza es la varianza muestral o la varianza poblacional, es la variabilidad que tienen esos datos. Por eso que la media es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos, y la varianza es cuán lejos está cada dato respecto de esa media.
poblacional o muestreal. Obviamente, si hablamos de la varianza poblacional, luego lo vamos a dividir por la cantidad total de datos, y ya si hablamos de la varianza muestral, lo dividimos por la cantidad total de datos de la muestra menos 1. La explicación de por qué es menos 1 es de una concepción teórica estadística un poco más profunda que lo que podemos abordar en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar de ver? Un poquito esto de la estadística descriptiva. Vamos a profundizar sobre esa estadística descriptiva. Vamos a ver la limpieza de lo que son los valores fuera de rango o outliers. Outlier quiere decir lie, es mentira. Son los datos que mienten por estar en los extremos. Son datos no verdaderos que están en los extremos de la población. Pero también tenemos datos no verdaderos que están dentro de la población. Y son muchos de los que, todo lo que estamos discutiendo ahora son cosas que ustedes hicieron en el práctico de limpieza de mapa de RIMPE. Que era limpiar porque el cabezal está mal regulado, limpiar porque el ancho de la plataforma es inadecuado, o limpiar porque la distancia entre las mediciones no es la mínima necesaria. Y finalmente voy a mencionar, no vamos a profundizar de esto porque es más complejo, cómo se podría limpiar datos que están fuera del rango espacial. Ya vamos a entender qué quiere decir esto, que le llaman inliers espaciales. ¿Por qué lo de inliers y lo de outliers? Ambos casos son datos que hay que quitar del mapa, porque no son ciertos. Cuando nos referimos a los outs, es porque están por fuera del rango. Pero los in son los que están dentro del rango, pero que tampoco corresponden. O por distintas razones de procedimiento, o por distintas razones estadísticas. Para empezar a profundizar sobre esto de la estadística descriptiva, lo primero que tenemos que tener presente es que el rendimiento en grano de un cultivo es una variable eminentemente normal. Casi podríamos decir que es la variable que se usa como ejemplo de distribución normal. ¿Cuál es la distribución normal? La distribución normal responde a varias características. Primero es simétrica. Después tiene la forma de la campana de Gauss. Es una distribución de frecuencias. El concepto de frecuencias es la cantidad de veces que un dato está siendo representado. O sea, el 2 en esta población es el dato que más veces está siendo representado en esta población. Ese valor medio generalmente es la media, o la media poblacional, vamos a hablar de poblaciones, la media poblacional. Pero también, en el caso de la distribución normal, la media poblacional coincide con la mediana poblacional. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el valor que se encuentra al medio de los valores. Miren mi mano, a ver si se alcanza a ver, ahí está. El valor 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Este, el valor 3, no es el que se come huevito, este, el valor 3, es el que está al medio de los datos que tengo. Por lo tanto, es la mediana. Consecuentemente, en este caso, en este ejemplo, también es la media aritmética. 1 más 2 da 3, más 3 da 6, más 4 da 10, más 5 da 15, dividido 5 da 3. O sea, en este caso, la media muestrea es igual a la mediana muestrea. En una distribución normal, por definición de la simetría de la distribución normal, la media muestra es exactamente igual a la mediana muestrea. Por eso aquí es una curva simétrica. Y luego, además de estar caracterizada la distribución normal o la media, o la mediana, también está caracterizada por la dispersión de los datos. La dispersión es la distancia de separación o la amplitud de esta distribución. Si esto fuera así, síganme el cursor, mucho más aplanada y mucho más abierta, estaríamos en una dispersión mucho mayor. Por lo tanto, la variabilidad, la varianza de los datos sería mayor. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguno que no entienda esto? Me gustaría que todos prendan su micrófono, que quiten los sonidos ambiente que tengan, o traten de callarlos, pero prendan su micrófono y empiecen a hablar conmigo.
el que quiera. Sí, sí. Algunos no entienden sí, esto, sobre todo los que no entienden. Hablen los que no entienden, más que nada. Porque si le pregunto a todos los que entienden, si la mayoría entendió, esto se vuelve en un loquero. Bien. Alguien chífleme que van diciendo en el chat. Porque veo que se prende, pero no sé qué dice. ¿Eh? Sí, yo sé, sí, está por ahí. Entonces seguimos. Distribución normal. Los datos de rendimiento en grano de los cultivos, el rendimiento en grano de los cultivos, tienen distribución normal. Casi todas las variables que tienen infinita posibilidad de datos, todas las variables de medición continua, rinde, peso, distancia, altura, volumen, cualquier variable que se pueda medir en forma continua, quiere decir con números reales, va a dar una distribución normal. Muy distintos son datos como porcentaje. Por ejemplo, porcentaje de coberturas de maleza, porcentaje de coberturas de yuyo colorado en medio del lote. No, eso no va a tener distribución normal. Enfermedades. Índice de severidad de roya de la hoja de trigo en el lote. No, eso no tiene distribución normal, generalmente. Sería raro que lo tenga. Número de árboles. Número de árboles afectados por grafolita, grafolita, número de árboles de duraznero afectados por grafolita molesta, no va a tener distribución normal. Diámetro del tallo de los árboles de duraznero sí va a tener distribución normal. ¿Se entiende? Bien. Si nadie entiende, sigo para adelante. Entonces, la variable de rendimiento, ¿qué quiere decir? Miren acá. Datos de rendimiento de 2.531 kilos no hay. O sería el valor mínimo. 3.610 es bajito. Hay pocos datos con eso. Hay pocos datos con 4.000. Ya con 5.000 y pico en este lote hay más. 6.800 en este lote hay más. 7.900 lo que más hay. 9.000 hay bastante. De 10.000 hay ya menos, pero hay. De 11.000 casi hay tan poco como los de este lado. Y de 12.000 casi no hay. De 13.000 no será más. ¿Entienden esto de la distribución simétrica y normal? ¿Y cómo una variable cuantitativa claramente tiene la distribución normal? ¿Para qué me sirve entender esto? ¿Para qué se mete a dar estadística el profe este otra vez? Bueno, justamente porque tenemos que discutir cómo eliminamos datos que no pertenecen a la población de datos bajo estudio. ¿Está claro? Fíjense, esto que estamos mirando acá, ¿qué son? ¿Qué serían estas curvas? A ver, uno que conteste. ¿Una curva de estas qué es? En base a lo que acabo de decir. Ya que tengo la foto y lo veo acá. Gonzalo Pellegrini. Vos, contestame, ¿qué es esta curvita? Deja de dormir la siesta, Pellegrini. Perdón, tenía el micrófono apagado. Esta azul, ¿qué sería? ¿Qué forma de distribución una población te parece que es? ¿Cómo? Normal, son distintas poblaciones. Distintas poblaciones normales. ¿Qué está cambiando qué cosa? Una población respecto de la otra. La media. La media, perfecto. Cambia la media. Ahora, vos imagínate esto. Imagínate que el azul son los datos de rendimiento de un lote. El lila son los datos de rendimiento del lote de al lado. El amarillo son los datos de rendimiento del lote de al lado. El celeste son los datos de rendimiento del lote de al lado. Entonces cada lote tiene su distribución de poblaciones. Puede darse el caso que dentro de un lote haya estas tres poblaciones, y que estas dos pertenezcan a otro lote. Entonces, una de las discusiones para limpiar un mapa es justamente poder trazar una raya que diga quién es de cada cosa. Y si es así, estos datos que quedan de este lado pertenecen a otra población de datos. No pertenecen a la población de datos del lote con el cual yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Esto es la separación de datos. Esto es lo que me permite a mí interpretar lo que son los outliers, los datos que están por fuera. Dentro de las características que tiene la distribución normal, yo puedo tomar el valor central como el promedio y su dispersión o desvío estándar. La raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar. Y ese desvío estándar, si me corro
tres veces el desvío estándar hacia la derecha y tres veces el desvío estándar hacia la izquierda, estoy conteniendo en una distribución normal el 99,7% de los datos. Solamente el 0,3% de los datos van a quedar por fuera de esa interpretación. Más o menos tres veces el desvío estándar. Por eso yo lo decía, que se lo usa mucho. Para variables cuantitativas, tres veces el desvío estándar me elimina lo que no pertenece al 99,7% de la población. Es una medida muy útil para limpiar los outliers. ¿Qué ocurre si en lugar de tomar tres desvíos estándar, tomo dos desvíos estándar? Me quedo con el 95,5% de los datos. Y si tomo un desvío estándar, me quedo con el 68% de los datos. ¿Sí? Por eso es que la recomendación es utilizar tres desvíos estándar. Para aquellas variables que son continuas o cualitativas, que tienen distribución normal y que no tenemos una experiencia previa que nos diga, es una excelente práctica. ¿El mapa de rendimiento sirve? Sí, sirve. Se lo usa. De hecho, Infostat lo tiene como estrategia de limpieza de mapa de rendimiento. Pero además de esta, hay otras prácticas. Otra práctica es el rango intercuantitativo. O el rango intercuantil o el intervalo intercuantil. Es un estadístico robusto y es una medida de la dispersión de los datos. Para calcularlo, vamos a dividir a la población en cuatro cuartiles. ¿Por qué en cuatro y no en seis o en ocho? Bueno, porque la estadística determinó que dividiéndolo en cuatro, los dos, el Q1, el Q1 y el Q3, este sería el Q1, este es el Q2, este es el Q3 y este es el Q4. El Q1 y el Q3 me van a acumular el 25% de los datos. Dividirlo, el 50% de los datos. Dividirlo en cuartiles es partir la población en el 25% inferior, el 25% que le sigue, el 25% de los datos que le sigue y el 25% de los datos que le sigue. Y luego ver la frecuencia de eso. Entonces, cuando yo particiono eso, el intervalo intercuantil me está acumulando el 50% de los datos centrales de la población. Y la magnitud de la diferencia entre el Q3 respecto del Q1, que es el intervalo intercuantil, habla de cuán dispersos son los datos. Sobre todo del 50% de los datos centrales. En estudios de mapa de rendimiento y de limpieza de mapa de rendimiento, recomendaron limpiar aquellos datos que se encuentren un 50% más del valor del intervalo intercuantil por encima de Q3 y elimino todo lo que está de acá para allá. O un 50% más del intervalo intercuantil por debajo de Q1 y elimino todo lo que está para acá. Esto es para, ¿se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Yo tengo otra población de datos por acá y lo que estoy haciendo es quitar los datos que no pertenecen a la población de datos del lote. Porque lo que me importa es dejar adentro del lote los valores que corresponden a esa población de datos. Entonces, por ejemplo, ¿puede rendir el maíz cero? Sí o no. ¿Rendirá cero cuando el cero esté dentro de la población de datos? ¿O no rendirá cero cuando el cero esté por fuera de la población? ¿Puede rendir la soja 9.500 kilos? ¿Sí o no? ¿Rendirá 9.500 kilos cuando se encuentre dentro de la población de datos? ¿Y no rendirá 9.500 kilos cuando se encuentre por fuera de la población de datos? O sea, termina siendo una característica propia de cada lote. O sea, esta forma de limpieza también es válida y ha sido una de las más sólidas usadas en limpieza de mapa de datos. Y es la que usaron ustedes para eliminar datos extremos. Altura de corte. Cuando el maquinista define la altura de corte, y eso lo define por el cultivo, llega un momento que la máquina desconecta el sensado del rinde cuando se encuentra por esa altura. Pero muchas veces la plataforma no está a esa altura, está más abajo. Y la máquina no está cosechando. Eso ocurre muchas veces en la cabecera. Entonces ahí le va a poner rendimiento prácticamente igual a cero, a lo que tarda un poquito más de entrar de cereal de lo que quedó dando vuelta, y son rendimientos muy bajos.
Son todos estos circulitos que están acá, que si ustedes recordarán, cuando hicieron el práctico, se eliminaron. Estos son los datos del lote que ustedes usaron, por eso lo estoy mostrando. Entonces, hay formas de eliminarlo. Hay equipos que tienen una cosa que se llama on-off, en el cual dejan registrado el valor ese, y hay otros equipos que no, que lo definen por rinde o por altura. Depende un poco del equipo. Distancia de avance. Fíjense qué pasa acá. Cuando la máquina frena, empieza a juntar, porque es por tiempo, empieza a juntar más datos a una distancia cada vez menor. Pero recuerden que existe un desfasaje entre el momento en el cual se corta en la plataforma y eso llega al sensor de flujo. Entonces, eso se traduce en una distancia, en metros. Si esa distancia, si ese tiempo de desfasaje implica una distancia menor al tiempo de lectura, se está cometiendo un error. ¿Se entiende, no? ¿Alguien no entiende lo que estoy diciendo? Por favor, diga. ¿Alguna pregunta ahí en el...? Están todos durmiendo, ¿no? Bueno, está dura la siesta. Por eso decía que prenda alguno de los videos, entonces le va viendo la cara y va viendo... Sí, lo que pasa es que yo no puedo ver todo a la vez. Ah, claro. Sí. Seguimos entonces. Por eso lo pueden ver ustedes. No, bueno, pero ahí dicen que se entiende, que van perfecto, así que dos están escuchando al menos. Bien, bárbaro. Somos tres. Que Gabriel lo ponga en el chat, ¿ok? Este yo, que los chicos lo vayan viendo. Bueno, entonces, yo fíjense que acá hice un zoom, en el cual se ve aquí, sí, ahí se ve claramente lo de que las mediciones terminan siendo en un intervalo de tiempo más cercano al intervalo requerido para el desfasaje de recolección pesada, ¿se entendió? Entonces eso implica un error. Por lo tanto hay que eliminarlo. Obviamente no es la mayoría, si miramos el mapa, eso ocurre solamente cuando la máquina está frenando, se encontró un pozo, se atoró, etc. Seguimos. Error por cuña y por megas. Siempre entramos a cosechar, sobre todo en soja, más que nada, entramos no siguiendo la línea de siembra, sino cruzándola, por cuestiones de recolección, y para que no se caigan las plantas hacia adelante de la plataforma. Entonces se entra en cuña muchas veces al lote. Cuando se entra en cuña, al lote, en algún lugar se hace una cuña. Acá hay un ejemplo. Entonces en esa cuña lo que hay que hacer, la plataforma va cada vez cosechando menos área. Sin embargo, sigue pesando y si sigue calculando en base al área de la plataforma completa, el rendimiento empieza a caer. Entonces, de alguna forma, manualmente o automáticamente con sensores en la plataforma, alguien tiene que ir achicando la plataforma. Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Cuando se registra, cuando contás con un... Todo depende de la máquina que tengas. Si vos contás con un sensor de ancho de plataforma, lo que te conviene es eliminar esa línea. Eliminar esa línea que está entrando en diagonal, como se ve acá, ¿no? Esta línea que entra en diagonal, la elimina. Veo que se mueve el chat. ¿Va todo ok, Guille? Tenía apagado el micrófono. Ahí, gracias. Claudio acota que es típico lo que estás explicando, cuando esto de que se juntan los puntos, en realidad, para el comentario anterior, cuando disminuye la velocidad, que aumenta el rinde, después se mantiene y por último cae. Pero bueno, claro. Es simplemente acotando. Por eso lo tenemos que eliminar, porque ya de arranque sabemos que eso está mal. Más allá que esté dentro del rango de datos, más allá que se encuentre dentro de la campanita de Gauss, son datos que no están bien, claro, ¿no? Por eso hay que eliminarlo. También estos de cuña, omega, generalmente conviene eliminarlo. Bien. ¿Qué pasa con los valores que se encuentran por fuera del rango espacial? ¿Qué quiere decir eso? Miremos este mapa. Este mapa, ¿qué involucra este mapa? ¿El verde qué significaba? A ver, Claudio Ribota, diga, ¿qué significa verde en el semáforo? Hablar al micrófono, Claudio.
Bueno, Juan, dale, porque Claudio se fue, en este momento se fue al baño. Rendimiento alto. Rendimiento alto puso ahí. Rendimiento alto, muy bien. Estos datos que están en rojo acá, ¿qué hacen ahí? Supongan que sean datos que están en la distancia requerida. Supongan que sean datos que no pertenecen a una cuña. Claro. Supongan que sean datos que no están con la plataforma levantada. Pero no pertenecen a un abonado en servicio, diría alguien. No son datos del lugar. Están fuera, están desubicados. ¿Eh? Es como a ver a quién puedo manotear. Bueno, como algunos de ustedes, no los veo a todos, pero algunos de los que me faltan acá, que en este momento tendría que estar despierto con la antena prendida, viendo el teórico, y no jugando al Counter-Strike con los amigos. Ese está desubicado, estos datos están desubicados también. Acá preguntan si fue porque se desconectó el GPS. No. Cuando se desconecta el GPS, mirá, lo que empieza a pasar, no es que te rinde menos, es que se empieza a mover esta línea así. Ya pierde el trayecto lineal. Eso pudo haber pasado por varias causas. Pregunto, ¿puede ser un manchón de maleza? Gabriel, ahí están diciendo que puede ser una falla en la siembra. Dice Claudio, Leo dice que si fuera alguna enfermedad por hongos de suelo. También. ¿Qué más puede ser? Una otro, compactación. Leo también dice que puede ser distribución. Debe ser por lo de siembra. Está bien, piensen chicos que estamos hablando de como 20 metros ahí. Perdón. Es grande esto, ¿no? Es chiquitito. No, perdón, el que dijo por enfermedad dice que puede ser por la distribución que tienen. Las enfermedades. Claro. Sí. Ahora, la pregunta es, si yo quiero interpretar la productividad de ese ambiente, esos datos que están haciendo, con la lógica agronómica que tengan, esos datos que me están haciendo si yo quiero interpretar la productividad de ese ambiente. Te lo deprimen. Acota Claudio, disminuye. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Te genera una zona de bajo rendimiento. Sí, pero la zona no es de bajo rendimiento. Vos decís, estaría mostrando una microzona de bajo rendimiento dentro de una zona de alto rendimiento. De alto, claro. Entonces, esos datos se los llama mentirosos espaciales. Están desubicados, no van ahí. Hay causas agronómicas que explican que estén y que sean reales, pero no van a reflejar la zona con la que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Entonces esos datos hay que eliminarlos. Eliminar esos datos ya implica un nivel de conocimiento estadístico y de estadística espacial que escapa al alcance de este curso. No se olviden que este curso se llama Introducción a la Agricultura de Precisión. No es expertise en gente avanzada en agricultura de precisión. De todos modos, para que más o menos vayamos metiéndonos un poquito en esto, el rendimiento de un lugar puede ser el rendimiento que yo mido, pero de alguna forma tiene que estar correlacionado con la ubicación en el espacio que ese rendimiento tiene. ¿Sí? Hay formas de identificarlo eso. Una es, volviendo para atrás, ¿cuánto rindió este puntito rojo en comparación con los vecinos verdes que tiene? ¿Ven? Entonces, yo puedo graficar el rendimiento de un punto comparado con el rendimiento geoposicionado de lo que lo rodea. ¿Sí? Entonces, si yo grafico el rendimiento contra el rendimiento geoposicionado, si los datos se alinean de la forma abruptamente lineal que estamos viendo acá, quiere decir que son datos que están autocorrelacionados espacialmente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando rinde 2, los vecinos rinden 2. Cuando rinde, no importa el número, -1, los vecinos rinden -1.
son datos referenciados espacialmente, rendimientos referenciados espacialmente. ¿Qué ocurriría si en este set de datos me aparece un grupito de datos acá? ¿Qué debería hacer con esos datos? Eliminar, borrarlos, sacarlos. ¿Por qué? Son datos que rinden mucho, rinden mucho en un lugar donde sus vecinos, ¿cómo rinden? Poco. Sería la inversa de lo que vimos recién. Serían datos verdes dentro de una mancha roja. Los que rinden poco dentro de una mancha verde se ubican a donde yo acabo de poner el mouse, los que vimos recién. Entonces lo que estamos viendo es esto de la limpieza de los rangos, de los mentirosos espaciales, o de los que están fuera de lugar. Le podemos llamar así, datos fuera de lugar. Para eso se utiliza el índice de Moran local, que es un estadístico, que es el que permite hacer ese tipo de análisis. Esto se hace con un software que vamos a usar luego para hacer regresiones, que se llama Geoda. Y lo mismo hace Infostat. Infostat hace el mismo tipo de regresión, fíjense que es el valor respecto del valor relacionado espacialmente. Y establece un rango por dentro del cual va a aceptar ese valor. Y después, en negro, todos los que se encuentran fuera de ese rango. Y se elimina. Entonces, de esta forma, limpiamos los outliers, los inliers por error de determinación, y los inliers espaciales, que son datos que, estando dentro del rango, espacialmente están ubicados en un lugar incorrecto. ¿Cuál es el orden de procesamiento que hay que seguir? ¿Cómo se hacen estas limpiezas? Primero eliminamos los datos inliers por determinación. Altura de corte, distancia entre puntos, ancho entre corte. Después eliminamos lo último que hacemos, eliminar, o sea, lo que último que hicieron ustedes fue eliminar los que están por fuera. Los del intervalo intercuantil, los de tres veces de desvío estándar, etc. Y finalmente se limpian los que están fuera de rango espacial, esta última limpieza. No es tan difícil de hacer, lo que pasa es que implica que instalen Infostat en una versión de entorno R, que lo estuvimos discutiendo mucho el viernes nosotros los docentes, y que hemos desistido de hacerles hacer, porque hacerles instalar y que funcione este software en forma remota a la distancia es casi imposible. Siempre generan un montón de líos, entonces, y de paso, como eso en la limpieza ya más profunda, lo dejamos para otro momento. Bien, entonces, este es el camino, estos son los conceptos, estos son los por qué. Cosas que tuvimos. Sí, dale, diga. Acá hay una consulta en el chat que dice: ¿todo ese proceso lo hace QGIS solo seleccionando los datos como hicimos nosotros, o el mapa venía ya procesado? Bien, QGIS no hace nada solo, al menos que le instales una herramienta que lo haga. Carlitos hizo una, creo que sí, ¿no? para hacer todo el proceso de limpieza en forma automática. Pero en realidad ustedes partieron de un archivo, creo que se llama Soja 2011, ayúdenme si no mal lo recuerdo, esto era el práctico 2. Bien, todo lo que estamos hablando del práctico 2. Soja 2011 era un CSV crudo, bruto, que salió de una tarjeta que fue descargada con el SMS, que es lo que hicimos en el práctico 1. En el práctico 1 agarramos la tarjeta, la descargamos con el SMS y lo exportamos a un CSV. Ese CSV es el que agarramos con QGIS, crudo, como viene de la máquina, y le aplicaron toda esta limpieza, excepto el último punto no lo hicieron.
Y luego de ahí se hace el shape. Y ustedes compararon un mapa sucio con el mapa limpio. Fue una de las capturas que pusieron. ¿Respondimos la pregunta? Sí, ahí por ahí una aclaración. Siempre que uno baja un mapa de una cosechadora va a estar sucio. Puede haber, cuando uno trabaja con plataformas y descarga mapas de plataformas, ahí sí pueden tener algún tipo de procesamiento, que dependerá de la plataforma el procesamiento que tiene hecho. Pero qué solo lástima. En esos casos. Qué lástima que la plataforma meta mano donde no debe. Uno no debería permitir eso. Personalmente, nosotros no bajamos mapas de la plataforma, sino que usamos las cosechadoras y lo limpiamos nosotros. Bueno, a ver, un concepto... Es importante saber eso, que hay plataformas que lo hacen y no hay forma de desactivar esa opción, o sea, que lo hacen en la nube. ¿Y por qué estamos en contra de eso? Porque fábrica de espejitos de colores está llena, chicos. Gente intentando asesorar en la agricultura de precisión desde un escritorio, hay mucha. Buenos asesores de agricultura de precisión que tomen decisiones de manejo agronómico apropiadas, hay pocos. ¿Y por qué nos afirmamos fuerte en esto? Imaginémonos que por alguna razón a la punta de un lote lo atacó una cortadora. A ver, yo voy a dejar de compartir la pantalla y voy a buscar un power para discutir algunas cosas con ustedes. Mientras tanto, Ceci, vos que tenés experiencia en eso, podrías contar por qué es importante uno tener total control de lo que está haciendo. Bueno, ahí porque justamente estas plataformas hacen un procesamiento, no especifican qué procesamiento están haciendo, entonces uno nunca sabe, o sea, están transformando el dato y uno nunca sabe si el dato que te está llegando es real, si le hicieron alguna transformación, alguna modificación, si eliminaron datos, entonces por una cuestión de seguridad y de confianza en trabajar datos, porque si nosotros nos basamos en datos reales vamos a tener conclusiones buenas. Ahora, si los datos que nos estamos basando son datos que no son reales o están modificados de alguna forma que no sabemos, las conclusiones a las que vamos a llegar van a ser completamente distintas. Siempre a conclusiones vamos a estar llegando, y eso es lo otro que tiene. Ahí está el riesgo. Siempre mire. Uno llega a una conclusión. El tema es que uno tiene que llegar a conclusiones. Claro, confiables. Confiables. Este es el punto. Y la recomendación de manejo también tiene que ser confiable. A ver, voy a poner... Profe, una consulta. Dale. Sí, me surgió porque recién usted habló de la parte de la limpieza, de los pasos de la limpieza. Y con una imagen de antes, de... Usted dijo cuando se arranca el lote en cuña, ¿sí? Que hay que corregirlo desde el monitor de la máquina. A esa, cuando comienza cuando, la forma. Cuando está cerrando la cuña. Claro, pero eso también, si uno no lo hace del monitor de la máquina, no se puede después, cuando, en la limpieza, se elimina en la tabla de atributos la parte de ancho de labor. Si tenés sensores de ancho de labor en la plataforma. Si no lo tenés, sí o sí tenés que hacerlo de la máquina. Sí, o si no tenés que hacerlo a mano, vos, viendo la cuña, como la mostré recién. Claro. ¿Se acuerda que decíamos en broma que Rafa hace unos mapas que son preciosos? Porque le clavo un montón de horas mirando el mapa y encontrando cosas que no van. Y entre esas cosas que no van están estas. Claro, claro, está bien. Es ahí, un procedimiento duro, pedestre, de mucha edición manual. Sí, sí, sí. No, ahí cuando uno corrige cuñas, tiene que tener en cuenta que hay máquinas que solas van corrigiendo el rendimiento según el ancho de trabajo que va teniendo. Pero si no, cuando nosotros borramos por ancho de labor, generalmente establecemos 5 metros o un ancho fijo, lo que va a hacer que todo lo por ahí... Nos queda, si la plataforma es de 8 metros y borramos todo lo menor a 5 metros, nos van a quedar pasadas de plataforma que tengan menos de 8 metros.
Y esa, en esa franja la máquina no corrigió por menos de 8 metros. Siguió calculando rendimiento como si fueran 8 metros. Entonces, si ahí, no tiene, si no si tiene los sensores. Tiene sensor de ancho, pero, claro. Si tiene sensor de ancho no hay problema. Cuando no tiene sensor de ancho, esos puntos hay que corregirlos. Por ahí no borrarlos, porque no lo vamos a borrar con ancho de labor, pero sino que se corrige ese pedacito, esa pasada. Y se elimina o se corrige, como dice ella, le clavas un factor de corrección. Y lo mismo pasa cuando hay dos máquinas. Eso no lo hicimos en un práctico, Ceci, tendríamos que hacerlo. Por ahí si tenemos tiempo más adelante. Si van dos máquinas así, ¿ven mis dedos? Van dos máquinas en tándem, que es lo que yo siempre recomiendo, pero nunca es lo que maquinita quiere. Yo siempre recomiendo que cosechen en tándem. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta máquina se me cae? O se pierde el GPS, o se rompe por algo. Tengo una buena distribución de datos en el lote, que luego puede interpolar. ¿Eh? Si las tengo, bárbaro. Si se me cae una, tengo la otra. Ahora, una vez que tengo las dos pueden tener, cuando vemos el mapa, que hay un efecto máquina, una cosecha más que la otra. Entonces lo que hay que hacer es llevar una máquina a la otra y después corregir el valor total por la pesada final real del lote. ¿Se entiende? Alguien hizo una pregunta en el chat. ¿Alguien está viendo el chat, chicos? Sí, sí, ahí voy. Dame un segundo. Tengo de referencia... De la de al lado, de, en cambio, si trabajan en Melga, una para cada una, se va a perder la información. Está contestando lo que vos estabas aclarando. Claro, pero si trabajan, en lugar de estar en tándem, trabajan en Melga, el problema es que es más difícil hermanar los datos de una máquina a la otra. Porque, ¿qué ocurre si esto está así? ¿Se entiende? Si una trabaja en un bajo y la otra está trabajando en el hombro. Yo no puedo juntar, corregir una máquina respecto de la otra, porque hay un efecto ambiente. Por eso es que deberíamos trabajar así. ¿Por qué no trabajan así? Porque si son del mismo propietario es fácil, pero si son de distinto propietario, cada uno quiere medir con precisión la cantidad de hectáreas que cosecha. Sí, dijeron ahí. ¿Preguntas? ¿Chat? No, nada. Vamos a mirar un poquito estos datos que voy a mostrar ahora. Esto que estamos mostrando lo están viendo todos, ¿no? ¿Se ve, Ceci? ¿Este es un Google? Sí, sí, se ve la imagen del Google Earth de fondo. Bien. Bueno. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué se ve acá? Médano. Bueno, en realidad más que el médano sería la jungla de deflación. El pozo que dejó un médano. ¿Y esto negro qué es, Gonzalo? La laguna. La laguna, bueno. Entonces, cuando yo miro esto, yo ya empiezo... Ustedes son todos criados por el Pepe Cisneri, igual que yo. O sea, que ya saben de qué estoy hablando. Es más, ya saben dónde está ubicado esto. Fíjense el patrón de colores, que tiene una distribución suroeste-noreste, ¿no? O sea, ¿que esto qué es? Estos son ambientes... En algún lugar, al norte de esto está la ruta... 7. Esto está al sur de la ruta 7, seguro. ¿Sí? Está, todos lo saben eso. ¿Pero saben quién no sabe eso que yo estoy diciendo? Un tipo que está sentado en este momento en Canadá, ofreciéndole el servicio a un productor de Canadá que está ahí en esta zona. Él no lo sabe. ¿Por qué no conoce el lugar? ¿Por qué nunca fue con el Pepe a recorrer el lugar arriba de un micro? Nunca lo bajaron, nunca lo metieron adentro de una caricata, nunca vieron por qué funciona esto así. ¿Se entiende esto que hablamos, no? Esto de que de los espejitos de colores. Y entender por qué. Porque yo sé que seguramente acá, en este sector, a ver si puedo poner el puntero. ¿Dónde está? Ahí. Que se ve un poco más. En este sector, esto clarito, todos nosotros, agrónomos educados por la Universidad Nacional de Río Cuarto, sabemos que son médanos. Pero un tipo criado en la Universidad de Buena Esperanza o en la Universidad de Salta, que no conoce el lugar, que no le caminó 2 millones de veces, no puede interpretarlo con la misma facilidad.
Y si yo acá arriba identifico eso y después le tiro el mapa de rinde, puedo estar viendo, ah, mirá qué bárbaro, esto es un médano. Che, ¿y esto que está acá qué son? ¿También son médano? ¿Eh? ¿Qué será este triángulo rojo de acá? Si no conoció esta zona, si nunca caminó estos lotes, no va a saber que esto seguramente fue pisoteo de Hacienda durante los últimos 30 años, porque todos estos campos son agrícolas ganaderos, fueron agrícolas. ¿Y cómo sabés que es pisoteo de Hacienda? Es porque lo tuviste más de una vez caminando. No este lote en particular, pero lo primero que uno sospecha es eso. Ahora, ¿qué ocurriría si esto fuera un bajo? Y acá pegó una helada mucho más dura, y acá hay otro bajo donde pegó una helada mucho más dura. Entonces, si esto es una, en vez de ser un mapa de rinde, como estamos viendo, es una imagen satelital, y yo no sé lo que está pasando, no sé lo que pasó. Y soy una computadora que solo procesa algoritmos de cálculo, ¿qué interpretación agronómica puedo hacer de lo que estamos viendo? Y en base a esa interpretación agronómica, seguramente equivocada, mi recomendación de manejo de una plataforma automatizada, voy a tener la absoluta certeza de que está mal. Y después voy a tener un productor tomando decisiones en base a lo que esa plataforma dice. ¿Está claro todo lo que estoy diciendo? Como el agua. Ceci, ¿alguien que me pelee? ¿Alguna total, parte de las plataformas? No, están todos de acuerdo. Ah, estamos todos cortados con la misma tijera. Sigo. Si ves una imagen satelital de la zona rural alrededor de Maquena, se repite todo exactamente lo mismo. Digo, no estoy refiriendo a lo que es mapa de rendimiento, pero sí se ven. Se ve se ve toda la estructura del médano de suroeste a noreste. Todo. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta de agricultura de precisión? El ingeniero. Las zapatillas. Caminar los potreros, conocer los potreros, entender cómo funcionan, entender los factores formadores del suelo, entender el funcionalismo del suelo, entender el paisaje, meterle la agronomía en la cabeza. El resto son espejitos de colores. Obviamente, el agrónomo por sí solo, ¿saben qué, chicos? El agrónomo solo, sin estas herramientas que ustedes están aprendiendo, no puede con precisión trazar esta línea que estoy haciendo. Tampoco puede con precisión hacer este dibujito que estoy haciendo acá. ¿Por qué? Y porque es difícil. Cuando uno va en el medio del lote, es imposible hacer este dibujo. Ahora, ¿para qué me sirve la agricultura de precisión? Para trazar estas líneas con precisión. Ahora, luego, es la agronomía la que va a funcionar ahí. Miren este ejemplo. Vean esta foto. Ceci, ¿algún comentario antes que siga? Sí, acá que Joaquín Lorenzoni pregunta, o el ataque de una plaga por manchones, ¿cómo se puede interpretar? Se lo voy a contestar con esta foto. Bueno. Miren esta foto, a ver, ¿qué ven? Los escucho, no lo más. Prendan el micrófono y digan. Prendanlo todo, vamos, obligatorio. Todo el mundo prende el micrófono. A ver, yo, ¿cómo hago para verlos a todos acá? El que no tiene micrófono, que escriba, que lo leo. Prender micrófonos y video, chicos, así lo pongo. Espérense, vamos. O pongan la manito, así levantan, piden la palabra y ordenadamente le vamos dando la palabra. Yo los quiero escuchar a todos. Y si prenden el video, mejor, porque ahora yo ya pisé la foto que la sé. Les veo las caras. Bueno, nadie levantó la mano, así que... Nadie levanta la mano, nadie prende la cámara. Damos por finalizar la clase. Vamos, muéstrame que no están durmiendo en la siesta. Vamos. A ver, Mayra, ¿quedó claro de los argumentos teóricos por el cual limpiamos el mapa? Sí, perfecto. Bien. Tengo que estudiar un poco más, pero sí. Bueno, ya le vamos a subir este video, así lo ven 14 veces. Sí. Lucas, mira la foto esa que puse. Oh, qué grande, qué comida, muy sí. Grande, macho. Yo estoy tomando agüita nomás acá solo. Escúchame, ¿qué ves en la foto? Sí.
se ven los dos bajos marcados donde se encuentra la vegetación, debe ser con un color más fuerte. Puede ser por la oferta hídrica. Claro. Y lo que estamos viendo no es una imagen satelital, ¿eh? Es la foto tomada de arriba de un avión. La foto aérea. Bien. Esos bajos que vos marcás, mirá la línea, esta es el alambrado, ¿eh? Sí. Acá está la ruta, esta es la vieja ruta que iba a Córdoba. Acá está el arco que decía, que dice, 55 kilómetros para Córdoba. Este mira. Este bajo, fíjate que se continúa, ¿ves que se continúa acá? Sí. Fíjense cómo, esperen que vuelvo a ustedes, cómo los ambientes no dependen del lote. Los ambientes son naturales. El lote, el alambrado, en realidad, interfiere en ese ambiente. Ahora, fíjense que hacia la derecha hay una línea recta, donde hay una cosa más oscura que el resto. ¿Identifican? A ver a quién agarra. Juan Ribeque, que está mirando el mapa, diciendo... Bah, creo, espero que esté mirando el mapa y no leyendo el diario de la Nación. Sí, bro. Fíjate que hay una línea recta, Juan, ¿la ves? A la derecha dice... Bueno, vaya, yo la veo a la derecha, pero ustedes la ven a la izquierda. Ven. Síganme el mouse. ¿Ven la línea recta? La franja. Sí, la franja más oscura a la derecha. Bien, bárbaro. Ahí está. ¿A qué se puede ver? Ahí puede ser que sea un lote que tiene alguna otra práctica, a diferencia del otro. Por ejemplo, ¿qué práctica crees? No, no sé. Tiren. Probó, no sé, otro tipo de fertilización, por ejemplo. Por ejemplo, ponerle que puso más fertilizante ahí y menos, porque está más oscuro, ¿no? Y menos en claro. El otro. A ver, Sole, que no me prendió el video porque está recién refregándose las lagañas en la sierra. Es más, ni siquiera está. Gonzalo, que está despierto, mirando. Gonzalo, ¿qué otra cosa puede ser aparte de fertilizante? Sí, distintas fechas de siembra. Bien, ¿o no? Bien. Largamos la siembra, nos quedamos sin humedad, paramos la siembra. Llovió, volvimos a sembrar. Nos quedó esa raya. ¿Quién más? Agustín Pereira, que está despierto. No prende el video, sí. Vamos a mostrar que está en la cama. Pero, no, lo que pasa es que se me... Si le pongo el video, se me... No, estoy bardeando. Internet. No se hagan cargo. Lo hacemos más divertido, vamos. ¿Qué otra cosa puede ser? Dijeron fertilización, fecha de siembra, ¿qué más? Densidad de siembra. Densidad, muy bien. Pero muy no, bien. Pero si es otro lote, no sé si sigue siendo. No, dentro del mismo, por ahí. Hicieron, arrancaron una densidad, se iban a quedar sin bolsa en el galpón y bajaron la densidad. Eso pasa habitualmente. Dos genotipos distintos, claro. Ahora, pregunto yo, Florencia, Alto Velo, ya que tiene, préndame el micrófono, lo tiene apagado. Hola. Muy bien, buen día, buenas tardes. ¿Quién sabe todo esto que estoy contando? El productor. Gracias. Un tipo que está, a ver, Carolina Venturín, que contrató una firma norteamericana que se ubicó en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Aire acondicionado, una oficina de la puta madre, una compu, HX, súper. Ok, si no hablas con el gringo, ¿cómo carajo sabes eso? Tengo que preguntar. ¿Lo podés saber con índices de vegetación? Me parece que no. No, claramente. Son cosas que las necesitamos charlar con un productor. Entonces, fíjense, todo este proceso involucra dos acciones que no las estamos haciendo. Una es conocer el campo. ¿Qué quiere decir? Ir al campo. Y hablar con el que maneja el campo. Leo Pellegrini, parece un youtuber con eso.
Bueno, tenemos que ir al campo y tenemos que hablar con la que está en el campo. ¿Por qué? Voy a seguir con el Pablo. Miren. Resulta ser que este bajo, que ustedes lo ven acá, a través de índices de vegetación, como el que estamos viendo, lo podemos ver así. Ahora, hay una zona acá. ¿La ven ahí? Con un valor bajo de índice de vegetación respecto de esta zona. Entonces voy a volver para atrás. Miren esta zona. Es la misma foto. Esto es la foto y lo otro fue un índice de vegetación. Ahora, Guille, habilitarle de vuelta el sonido a todos. ¿Qué pasa acá? Ahí, apáguenme la tele, alguno que la tiene prendida. ¿No? A ver, Nicolás Salinas, que está lejos de acá. ¿Está frío, che, Mendoza, o está lindo? Prende el micrófono. Está lindo acá, por lo menos. Bien. Mañana, ¿qué pasa en ese lote? ¿Qué pasa en ese lote a la izquierda? Bueno, o a la derecha, no sé dónde está. ¿Cómo lo ven ustedes? A la izquierda. A la derecha estaba la línea recta. Y a la izquierda está mucho menor la vegetación, pero como con un degradé. Contra la mano, contra el alambrado izquierdo está muy marrón, y a medida que nos venimos hacia la derecha va mejorando el verde. ¿Qué puede ser? ¿Algún horizonte subsuperficial? Podría ser, supongamos. Un horizonte que se va levantando hacia la izquierda, entonces cada vez tengo un espesor de A progresivamente más chico. ¿Una deriva? Una deriva, buenísima, buenísima. Una deriva del vecino que me hizo dañar el cultivo. ¿A quién más puedo agarrar? Nicolás Rinau, otro que está en pantufla, entonces no prende el video. ¿Qué puede ser, che? Que vaya aumentando la altura del lote, o sea, pues un medio lote. Bueno, es muy bueno. Es muy bueno, porque si tiene el modo bajo, todo eso puede estar en un plano inclinado. Entonces, hacia arriba tengo ese tema. Desde el punto de vista biológico, Santiago Fernández, ¿qué puede pasar desde el punto de vista biológico? Dije la deriva. Ah, bueno. Entonces, a Ribota, ¿ves? Ribota, ¿qué tiene experiencia? Ribota dice que puede ser una plaga que se pasó de la pastura de al lado. Dice plaga o enfermedad. No tiene micrófono, Ribota, Gabriel. Está escribiendo. Bravo, Claudio. Eso fue lo que pasó en realidad. Mirá, miren. Siempre lo cuento esto porque es una anécdota real. Cuando uno va a revisar estos lotes, por generalmente, y Claudio lo sabe bien porque ya lo hace, venís con la camioneta, te bajás por acá, ¡ah, qué bueno que está el maíz! Lo viste en el bajo, está hermoso el maíz, che. Te subís por acá, bajás acá, bueno, no está tan lindo. En realidad va bien. Pero bueno, la loma es la loma. Volvés, che, me da miedo, voy de vuelta por acá, agarro la camioneta, me meto por acá, me bajo, che, está buenísimo. Acá no tengo camino, acá no tengo camino, me voy. Reporte al dueño. ¿Cómo lo viste? Enorme, divino, bárbaro. El maíz está fantástico. ¿Y acá? No lo revisaron. ¿Saben lo que tuvo acá? Cortadora. Esto fue un daño por cortadora. Que nadie lo caminó en el momento cuando lo vio. Porque no llegó, porque no fue. ¿Qué le pasa a la señorita que estaba trabajando para la empresa extranjera? ¿Qué dice? No, este es un ambiente de menos calidad que esto que el otro. Seguramente que no es así. El problema era que había un daño por cortadora. Que el índice de vegetación no lo iba a pescar. No lo iba a pescar nunca, porque no lo puede ver. Solo ve la vegetación. No ve la falta de planta causada por la cortadora. Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque las capas de información son útiles. Siempre y cuando haya un agrónomo que las interprete. ¿Sí? De nuevo, estuvimos haciendo el práctico de posición en el paisaje, relieve. Que lo estaban entregando hoy. ¿Cómo estamos con esto?
¿Qué dudas ven? Guille, creo que vos estuviste revisando un poco lo que entregaron, creo que querías decir algo en relación al práctico de mapa digital de elevación. No, estuve viendo, en general creo que entregaron casi todos, así que por lo menos no hubo ninguna consulta importante en el foro. Así que hoy eso finaliza esta noche, y a los que no lo entreguen van a tener hasta el viernes para entregar lo que sea el recuperatorio. En el práctico igual, en el foro, si querés ingresar, Gabriel, con tu máquina, bueno, no sé si después por ahí les puedo mostrar eso, que es más relacionado a la especialidad con una parte teórica. Están algunos comentarios de la parte final del práctico, que era lo que le llamamos el bonus track, que era básicamente cargar el mapa de RINDE. Lo están viendo, ¿no? Estoy yendo. Sí. Era cargar el mapa de RINDE y el map que habían hecho en el práctico 2. Y si vas al foro de la actividad 3, y a su vez subirle al mapa digital de elevación. No, el de abajo. Ah, no, actividad 3, perdón. Y entonces, bueno, la idea era, fuera de lo que era el práctico, pero que pusieran en el foro qué opinaban de lo que estaban viendo. Entonces, algunos ahí estuve viendo que, si bajas, hay algunas opiniones. No, es simplemente para mostrar, por ejemplo, si abrías alguno de esos adjuntos ahí y los comentarios que hicieron. Es simplemente le habíamos pedido que hagan un comentario en el map, en el foro. De esos. A ver, sí. Bueno, este sería el de altura. Ese es el de altura. Sí, la sola para arriba. Para que se me hizo un lío bárbaro. Volvé al de altura y tenés la sola para arriba. Vuelvo acá. Ahí, arriba a la izquierda, volvé a Evelia. La solapa de la... Ah, perdóname, ahí está. Ya. Y si abrís el logo, bueno, no sé, ese justo, no sé qué estudiante es, pero básicamente subió la captura de los dos e hizo un pequeño comentario. Está un poco lento, Evelia, por eso. Ahí está. Claro, bueno, o sea, este sería el mapa de RINDE y este sería el mapa de altura. Uh-huh. Y si lees la que puso ahí... ¿Dónde lo puso? ¿Acá abajo? No, bueno, le volvé de nuevo a la solapa. Debería. Bueno, dice cuando cargó la paleta de colores. Claro, coincida lo verde con las zonas bajas del lote, donde está el mayor RINDE, y están los colores rojo amarillo en la parte más alta del lote. Bueno, justo ahí le respondimos que, bueno, que está buena la parte, pero que trate de explayarse un poquito más, y si bajas... Bueno, ahí nos puso más la parte más técnica agronómica, donde dice que básicamente existe un sector asociado a una loma y un bajo, que se asocia a diferentes calidades ambientales, y en ese bajo seguramente habrá un perfil de suelo más desarrollado, profundo, con menos erosión, mayor cantidad de materia orgánica, más nutrientes, y principalmente una mayor disponibilidad de agua, especialmente durante la formación del número de granos. ¡Pah! En cambio, en la loma, por ejemplo, los suelos tienen menos contenido de materia orgánica y nutrientes y van a tener una menor disponibilidad de agua, que principalmente sería lo que hace la diferencia. Bueno, siempre... Eso se entendería el funcionalismo de suelo. Siempre cuando hagan estas acotaciones, bueno, no, siempre traten de hablar en potencial, entonces uno podría asumir que podría darse esta o tal situación, pero bueno, la idea del práctico era que básicamente después de hacer toda la parte técnica, digamos, de procedimientos, trataron de interpretar un poco los dos mapas. Y bueno, hay dos o tres alumnos que lo hicieron ahí y lo publicaron. Una cosa, Guille, porque si no pareciera ser como que, bueno, esto es una cosa muy obvia. Sí, es muy obvio, pero miren esto. ¿Ven el gradiente que vamos de acá para allá? La ventaja del manejo de esta información es que la podemos espacializar. La ventaja de esto es que podemos espacializar esa agronomía que acabamos de escuchar. Esto es lo importante. Y sobre todo, disculpa Gabriel, cuantificar, sí, porque por ahí no se lo pedimos en el práctico, pero yo le voy a preguntar ahora a todos, así, si alguien sabe cuántas hectáreas tiene ese lote. ¿Alguien se tomó el trabajo de medir ese lote? No, yo no. ¿Nadie? Sí, yo hice algunas aclaraciones. Bueno, en realidad, en vez de hacer en el foro, hice un par de acotaciones en el PDF de la captura. No me tomé, la verdad que no me di cuenta,
de calcular el área, pero sí es evidente el gran potencial que tiene para múltiples usos el trabajo con distintas capas de información. No solamente para ver los rendimientos, sino para ver las alturas, para confeccionar, para el manejo de ambientes, para curvas de nivel, para... Es infinito, ojo, prácticamente. ¿Cómo, Francisco? Acuérdense que tiene... Apagate el micrófono. Bueno, básicamente, gracias Juan por la acotación. La pregunta era algo sencillo, como para que... Es algo que uno dice, che, pucha, no me fijé cuánto era la superficie, que es una cosa que no se los mostramos, la herramienta, por ahí en clase, esas son las preguntas que vamos aclarando. Chicos, ¿cómo se saca el área? Y les mostramos. Pero no hay una herramienta que es... Bueno, no lo tengo abierto a la QGIS, pero te permite sacar el área, y uno incluso puede pintar esas áreas altas o esas áreas bajas y pedir estadísticas y empezar a cuantificar, ¿no? Porque es más alto o más bajo, no nos sirve de nada, ¿no? Tenemos que empezar a... Pero, Guille, hay otra... Perdón, en el práctico 6, que es donde vamos a hablar de zonas, vamos a hacer todo eso. Una cosita de lo que acabas de decir, y que también lo pueden hacer ellos. Estamos mirando ahí el mapa de rinde. Y si al rendimiento lo multiplicamos por el precio del maíz puesto en chacra, tendríamos el mapa de ingreso. Y si estimamos el costo de hacer el cultivo, que en este caso fue uniforme, tendríamos una línea fija, constante, del costo. Si restamos el ingreso al costo, nos va a dar un mapa de margen bruto. En el mapa de margen bruto, es probable que este sector, lo ven acá, porque yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Alguno dígame si están mirando lo que yo veo. Sector rojo, es probable que el margen bruto sea negativo. Y es más, uno podría tener sectores donde no conviene sembrar agricultura nunca, donde nunca convendría hacer agricultura. Entonces nos permitiría identificar sectores dentro del lote que tendrían que tener otro uso, porque esa tierra no es agrícola. Preguntas en el chat. Sí, preguntas, ahí. Una que pregunta, bueno, si con el polígono no se puede calcular, sí, ya vamos a ver cómo. Otro chico dice que son 95 hectáreas. Bien. Y Claudio Ribota que dice que se ve también la forma de la borea histórica dando vueltas asociado a las cárcavas y erosión hídrica. También. Todo lo que dijeron es cierto. Todo lo que dijeron se puede interpretar. Algo que me parece por ahí sería útil. Sobre todo cuando trabajamos haciendo la imagen 3D, es decir, bueno, mirá, yo puedo zonificar, identifico, como vos dijiste, zonas más productivas, zonas menos productivas, y de ahí evaluar qué técnicas yo puedo aplicar para levantar la producción, y en el caso extremo de que no puedo levantar la producción, no puedo mejorar esos márgenes, listo, la dedico a otra actividad. Pero digamos, esto está buenísimo porque permite hacer ese detalle de manejo, que bueno, que por ahí caminando el lote no te das cuenta de estas cosas, de otras cosas sí, pero para mí es algo muy, muy, muy valioso y que bueno, que estaría muy bueno aprender a manejarlo y sobre todo tener en cuenta todo lo que se puede hacer para manejar esas zonas específicas y mejorar el rendimiento. Ahí veíamos los bajos y los bajos tienen mejor índice verde, mejor lo que veíamos en la foto, ¿no? De esos dos bajos alineados, es porque justamente hay más materia orgánica, hay más disponibilidad hídrica, hay más, las plantas tienen mejores condiciones ambientales para producir. Entonces, bueno, eso. Está bueno
para hacer ingeniería bien focalizada, obviamente desde otro país, o si no recorres el lote tampoco lo ves, está muy bueno para integrar todos los conocimientos de toda la carrera. Claro, esa es un poco la idea. A ver, nosotros desde que... Perdón, Ceci. Florencia todavía tiene una pregunta por eso. Desde que nos metimos con esta temática, desde que la cátedra, y todos los docentes de la cátedra, nos metimos con la agricultura de precisión, nos dimos cuenta que enseñar cereales, enseñar a sembrar un cultivo, sin considerar esto que estamos hablando, es absurdo. Porque en ese lote que estamos viendo, ¿tiene sentido que la densidad de siembra sea la misma? ¿Tiene sentido que la fecha de siembra sea la misma? ¿Que la fertilización sea la misma? Entonces, como no tiene sentido, es que, por lo que acabas de decir, toda la agronomía hay que atravesarla por la espacialidad. ¿Mm? Y este es el desafío. Tenemos que tener los modelos, como mostró Ceci en la primera clase, los modelos que nos ayuden a tomar esas decisiones espaciales. Florencia. Hola, profe. Yo fui una de las que escribió en el foro y la verdad que me quedó una duda, a lo mejor ustedes que conocen el lote me lo pueden comentar. Yo, en primer lugar, lo asocié al comportamiento del lote más por la zona, creo yo, no sé si es correcto, por una cercanía a la napa, que en los bajos podía tener mayor influencia y en la zona de las lomas no. Pero vi que en el extremo superior izquierdo, el comportamiento, siendo más baja la altura, no fue de mejor rendimiento. Tiene unos manchones rojos de bajo rendimiento. Entonces, me fijé en el Google Earth, hay como un arroyo con unos montes, y no sé si está asociado a eso. Ahí creo que Claudio puso también alguna posible respuesta. Y me gustaría saber por qué en esa zona izquierda, en borde izquierdo, rindió menos. Mira, este es un... A ver, el lote 14 es el lote que la vida me regaló para enseñar esta materia, porque es muy fácil, tiene zonas muy definidas. Estoy buscando, porque tengo una foto del relieve real, es mucho más suavizado de lo que ustedes ven. Esta imagen que vieron en 3D, no se olviden que tiene exageración vertical. Y no me acuerdo si era una exageración vertical de rango 10, 50 o 100. 15. Es una exageración vertical muy importante. Ustedes imagínense que eso es una cosa muy, 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 pero muy suavizada. Se ve la loma, pero muy, muy suavecita. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la izquierda del mapa? Yo no lo tengo del todo claro, pero a la izquierda hay una de las vías, de los caminos principales. Y está con una exposición oeste. O sea, es muy probable que tengamos una influencia del camino que le está tirando guadal permanentemente al bajo y eso haga perder rendimiento a la parte más baja del lote. Este lote no tiene contacto con la napa. El campo sí, hay sectores que tienen contacto con la napa, pero no está en esta zona. Está para el otro lado, que es un poco más bajo. Y sí, y la parte que tiene, esto es chaján, la parte que tenga contacto con el agua, no se olvide que generalmente es agua dulce, que no es que deprima el rendimiento, sino que lo va a subir. En la parte de chaján esta, encima, en la parte de chaján con napa salina, esta no, esta es con napa dulce. Pero todo lo que decís, Florencia, pone de relieve la importancia de ir al campo y regresar. Preguntas. Gracias. No puedo encontrar la foto, ya la voy a encontrar. Si no la encuentro para hoy, para la próxima clase se la mando. Gabriel, ahí hay Nicolás. Sí. Dice, ¿no sería útil calcular el rendimiento de indiferencia para determinar a partir de qué punto es productivo el lote y definir si me conviene o no seguir realizando la actividad? Sí, lo que pasa es que eso va a depender de la relación de precios. No te quedes colgado. Porque vos podés decir, claro, a $200 la soja, o a $180 el trigo, o a
70 dólares el maíz, no te va a convenir hacer agricultura ni siquiera con bajo, con riego. Y a 600 dólares la soja fue que fuimos a sembrar a Mendoza. Por eso quiero decir que todo es relativo y todo depende. ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Sí, sigan dos minutos ustedes, Ceci, ya ven. Chicos, no sé si quedó alguna duda o algo. Ahí, bueno, cuando hablemos de rendimientos, indiferencias o precios, tengamos en cuenta eso, que vamos a depender mucho de los precios y muchas veces no es fácil. En nuestro país sembramos con un precio, cosechamos con otro y en el medio pasan un montón de cosas. Entonces, por ahí se complica eso un poco. Pero es un buen punto de vista. De hecho, como dijo Gabriel, uno puede hacer mapas y vamos a ver si en ese lote uno hace un mapa de margen bruto. Veríamos, yo creo que en la zona de loma, en la loma más alta, seguramente el margen siempre es negativo todos los años. Entonces, tal vez dejar de usar la loma porque genera un margen negativo directamente, por más que apliquemos técnicas de manejo adecuadas, siguen teniendo un margen negativo. Son tipos de evaluaciones que uno puede hacer a largo plazo con esto, con toda esta información. Fíjense también, disculpa Ceci, son infinitas las acciones que uno puede hacer con esa información. Recién Gabriel les decía multiplicarlo por el precio, pero ustedes pueden también multiplicar el rinde por la extracción, asumiendo una extracción teórica, o uno podría haber sacado algunas muestras de conociendo, una vez que hagan la zona, ya lo van a ver más adelante los prácticos, pero uno podría sacar muestras de grano y si viene una asunción teórica, teóricamente hay un valor, eso cambia de acuerdo a los niveles de rinde, y uno podría hacer un mapa de extracción de fósforo, y con un mapa de niveles de fósforo uno podría también ver cuánto fósforo está allá en el suelo, cuáles son los niveles que tengo en el lote y adoptar una estrategia de manejo de cualquier nutriente. O sea, son ínfimas, por ahí podemos hacer un práctico donde ustedes tipo una lluvia de ideas de qué cosas se pueden hacer. Y si uno empieza a manejar diferencialmente los nutrientes, puede tener diferentes objetivos. Por ejemplo, esas lomas, si están bajas de nutrientes, bueno, ponerse un objetivo de X cantidad de años, subir ese nivel de fósforo por encima del crítico, si es que esté por debajo, y entonces uno puede llegar a uniformizar el nivel de fósforo en el campo, sí es su objetivo, ¿no? O sea, el objetivo se lo van a poner ustedes, y ahí se hace en una zona. Ahí la forma de la zona, en cuanto a productividad de fósforo, a nivel de fósforo puede cambiar. Incluso con manejo, después, una vez que lo caracteriza, puede ir de a poco modificando qué es lo que ocurre en ese lote. Pero bueno, son, como decía Gabriel y Cecilia, son infinitas las opciones que hay, y va a depender, bueno, de la lógica de usted como asesor y sobre todo de qué quiere el productor y qué lógica tenga, si es un empresario, si quiere invertir, si quiere mantener la fertilidad, bueno, un montón de cuestiones. Pero bueno, ahora, hay que ser creativos también. Y frente a eso que decís, Guillermo, es muy importante como agrónomo jerarquizar variables. Porque puede ser que mejorar la nutrición del lote sea importante, pero tal vez sea mucho más importante, como decía Juan, esas lomas, levantarle el nivel de materia orgánica previamente, como práctica, o hacer terrazas. O sea, por eso uno tiene que, agronómicamente, jerarquizar esas variables y abordarlas jerárquicamente. Y después, que bueno, que van a tener que tener en cuenta la fuente de información. Como decíamos, en Argentina, lo que más abunda son mapas de rinde, pero en la clase inicial yo les comentaba que en Estados Unidos tenés muchos más mapas de suelos que mapas de rinde, muchas veces, y en Australia no tenés mapas de rinde, pero tenés mucho más importancia o peso relativo de lo que son el uso de imágenes o por ahí la conductividad o otro tipo de fuentes de datos. O sea que eso también es importante. Y ahí respecto a los mapas de rendimiento, yo creo que hay una falsa creencia que tenemos muchos mapas de rendimiento.
hay mucho mapa de rendimiento. Cuando uno va a buscar mapas con calidad que permitan hacer este tipo de análisis, se queda con bastante... Con pocos. No hay calidad en la información. Hay nos ha pasado lotes o campos que te dicen, sí, hace 10 años que estamos monitoreando rendimiento, pero nunca sacaron la información, o sea, van pisando la misma información y tienen mapas de una o dos campañas nomás. O nunca se limpia. O nunca se limpia, o nunca calibran, o nunca... Entonces también la calidad de los mapas que uno agarra. Claro, claramente. Eso se relaciona un poco también con lo que mencionamos antes, que si bien Argentina es pionera junto con Estados Unidos en cantidad de monitores de rinde, se acuerdan que cerca del 60% de la superficie relevada se cosechaba en esa encuesta con monitor de rinde, pero solamente la mitad pasaba de ese monitor a hacer un mapa, que es lo que ustedes hicieron en el práctico 2 sería, obtener un mapa, y solamente la mitad de esa mitad usó ese mapa para cambiar una decisión de manejo. Entonces, fíjense, claro, que si uno se fija en porcentaje, como dice Cecilia, además de toda la calidad de esos datos, la cantidad de datos que son empleados para modificar una decisión de manejo, que es lo que hacemos básicamente nosotros al final, demostrar que esto sirve para hacer un manejo diferencial, relativamente es muy bajo. Sí, claramente. Yo quería mostrarles... Sí, perdón. Preguntaba. Es una lástima que rebotan otro micrófono. El tipo es uno de los que más sabe por acá. Pero bueno, es una lástima que no se anima a prender la cámara porque se tienta. Pero bueno, él sabe mucho. Y sobre todo, como es, por ejemplo, algo que me ha pasado, he escuchado a productores hablar de que sí, de que este año ya me cansé, de ya... los productos ya no van más, ya está, este tipo de agricultura ya no va más, ya no alcanzan las dosis de productos de herbicida, ya no alcanzan las dosis de insecticida, ya no hay nada que alcance. Así que ahora me voy a tirar a controlar los rindes con mapas de rendimiento, con agricultura de precisión, con esto, con lo otro. Y le digo, es un conocido, ¿no? Y le digo, ¿y el agua? ¿Tenés agua en los campos? ¿Cómo tenés analizado los lotes? ¿Cómo tenés los desniveles, las escorrentías? ¿Me entendés? Claro. Hay muchas veces los productores se fijan en cosas como un mapa de rendimiento, como las tecnologías de punta, como los híbridos, y no se están fijando de que lo fundamental les cae gratis del cielo, que es el agua. Y en, claro, en este caso, por ejemplo, utilizando el mapeo de los campos, por digamos, utilizando las imágenes 3D y viendo que tenés loma, media loma, bajo, y que podés hacer manejos diferenciales, que podés implementar un montón de tecnologías para conservar el agua. Porque acá es, si vos conservás el agua, producís. ¿Cuándo hay cosecha récord? En el país. Y cuando hay agua, cuando no hay agua, o sea, sí, no hay tecnología que valga, no hay herbicida que valga, no hay fertilizante que valga y no hay insecticida que valga. Lo que pasa, entonces, estimado José, es que nos han acostumbrado por la presión comercial a depender del polvito mágico. El polvito mágico es la tecnología de insumos, no la tecnología de procesos. Dame algo para echarle al lote y que en ese proceso de echarle al lote yo mejore mi producción. Y lo importante no es lo que le echo al lote, lo importante es lo que hago con el lote. Y lo que hago con el lote es tecnología de procesos. Ahí está el gran kit de la cuestión. Ahí está Ribota contando por escrito que él sabe, dice que un estudio de sistematización con dirección de obra cuesta 300 kilos de soja por hectárea y te dan 3 años para pagarlo. Y pagan $30 más por una foto de colores de un mapeo de rendimiento. Sí, claro. Tenemos, ahí está, que regalar un micrófono.
Sí, bueno, si cobra eso, podría comprar un micrófono, no digo ribote, pero digo, tenemos que, esto para sacar una mano, pero tenemos mucho desafío en eso. Un concepto que también yo percibí confundido de parte de ustedes, y quiero que lo aclaremos, es, ¿están viendo ahí mi cujiz? ¿Alguno diga que sí o no? Todavía no. Sí, ahora. Sí, profesor. ¿Qué tengo abierto en el cujiz? Ahora a ver, sí. Eso que no hablan. ¿Qué abrí en el cujiz? El mismo lote, dos campañas diferentes. Dos mapas de rendimiento. ¿Cómo se llama el archivo? Cada capa. Soja 09 y soja 0, soja 11. Bien, ¿qué habrá habido en el 10? Maíz, teóricamente. Bien, bien, bueno. Fíjense, ¿qué más? A ver, ¿cómo está visualizado en cuatro colores? ¿No es así? Mirando los numeritos que están a la izquierda. ¿Qué son esos numeritos? Estos de acá. Rendimiento. Y mirando esos rendimientos, ¿qué opinan? ¿El mapa está procesado? ¿Está limpio o no está limpio? No está limpio. ¿Por qué argumentas que no está limpio? Porque en el año 11 supuestamente los había dado 1808 y 4900, ¿no? Como bueno, rendimiento bien, de... Le falta una vueltita de tuerca. ¿Sí? Está bien. Pero está más o menos limpio, ¿sí? Le falta una vueltita de tuerca. Y es más, como decía Ceci, es probable que si uno quiere hacer algo prolijo, fíjense, esta raya va, ¿no? Pasa que se ven los dos, esperen que apago. Ahí está. Esto colorado acá no corresponde. Y todavía quedan algunas mugres. Pero bueno, buenísimo. Se ven los dos, todavía. Es que tengo un delay enorme. Ahí se ven los dos, ¿no? Bueno, volvieron a ver uno, después se ven los dos. ¿Sí? No sé cómo lo están viendo. Dos de nuevo. Los dos. Vamos a hacer un zoom por acá. ¿Qué se ve ahí? Ahí. ¿Qué ven ahora? Todavía no se actualizó, ahí está. ¿Qué ven? Las pasadas de la cosechadora. Exacto. El sentido de la cosecha. Cuando queremos hacer este juego de superponer capas, ¿cómo harían ustedes para superponer capas acá? Porque, a ver, yo voy a poner el mouse mío en algún lugar, ahí. ¿Dónde está el mouse mío ahora? ¿Qué hay? Está con el símbolo más, mi mouse. Ah. Nada. Pero en realidad, sí se cosechó ahí, porque ahí se cosechó el ancho que después se guardó en un puntito. ¿Está claro? Solo que lo representamos con un puntito. Pero cosechamos todo el ancho de la máquina. ¿Y cómo hacemos para compilar toda esta info? ¿Cómo haría? ¿Qué se les ocurre hacer? Interpolar. Una opción es interpolar. Sí, puede ser válido. Pero otra opción es crear una capa de polígonos cuadrada, cuyos lados sea igual al ancho de la pasada, o un poquito más, o un poquito menos. En general se recomienda que sea parecido al ancho de la pasada, en la cual yo tengo, a ver si puedo hacerlo despacito, así me siguen, un cuadrado, ¿alcanzan a ver mi mouse? ¿Que se mueve en un cuadrado? Sí. Donde, por ejemplo, me caen tres puntos. Y esos tres puntos los termino promediando y metiéndolos dentro de ese cuadro. Eso es lo que vamos a hacer, no en el práctico que viene, sino en el otro. Construir una grilla a la cual le vamos a meter
En una columna, el dato de rinde de un año. En otra columna, el dato de rinde de otro año. En otra columna, el dato de índice de vegetación. En otra columna, el dato de altimetría. En otra columna, el dato de electroconductividad. Y eso es lo que me va a permitir a mí luego ir con esa información a una zonificación. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Una cosa que vemos, cuando hagamos todo esto, vamos a empezar a tener acá muchas capas. Esta, la SJ11, es una capa. Y la SJ9 es otra capa. Cuando yo trabajo sobre esta capa, hago modificaciones en esa capa. Si yo activo la otra, hago modificaciones sobre la otra. Pero yo puedo guardar el proyecto. El proyecto no es la capa. El proyecto serían las dos capas coloreadas como están y clasificadas a los intervalos que están. Si yo acá digo proyecto, guardar como, lo voy a tirar ahora en el escritorio que va a ser más fácil para mí. Ahí, tengo que poner un nombre. IAP. Y yo ahora quito esas capas. ¿Ven que no hay nada? Si yo en lugar de añadir capas, que sería aquí, añadir capas, que es lo que hice hoy, directamente voy al proyecto, ¿ven lo que se abrió? ¿Escucho? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿entienden la diferencia entre capa y proyecto? El proyecto, en realidad, casi nunca lo vamos a usar si yo quiero seguir trabajando con esto. Pero en realidad, siempre trabajamos sobre las capas. Esto fue un concepto que percibíamos que no lo teníamos muy claro, la diferencia entre capa y proyecto. El mapa de rinde no es un proyecto. El mapa de rinde puede formar parte de un proyecto. Bien, si todo esto quedó claro, no sé, chicos, ¿les queda algo para puntualizar a ustedes? Sí, sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Observación? ¿Tema? ¿Dudas? Preguntas del práctico 3, que hoy era un poco también la consulta de eso. Profe, yo tengo una consulta. Dale. En el caso que trabajemos, hagamos un proyecto con dos capas de cosechadoras distintas, por decir. Alguna, una de las dos estaba mal calibrada. Y vamos a hacer un mapa en el caso que, como vos dijiste, Gabriel, de que estén una al lado de la otra, trabajando, no en Melgas. ¿Cómo haríamos para analizar un trabajo así? ¿Se debería trabajar directamente con polígonos? ¿O cómo? Porque habría un error de mal calibración. O sea, nos estaría dando rendimientos distintos. Seguro. Mirá, se podría con esos polígonos. En general, cuando uno calibra la máquina, la calibra para que el valor de rendimiento sea el valor que realmente está cosechando. Ahora, la máquina puede no estar dando el valor real de cosecha, pero va a seguir siendo sensible a la variabilidad de rendimiento. Entonces, sí. Si yo tengo que por pesada de tolva, de camión o de lo que sea, el lote rindió de soja 3.200 kilos, y yo sé que mi máquina, que está mal, me acusa 3.900, podés construir lo que se llama un factor de corrección, que es agarrar y hacer 3.200 dividido 3.800, no sé lo que era ese número, sí. 32 dividido 38, que me pasa lo mismo,
te va a dar 0,84. Entonces multiplicás a 0,84 por toda la columna de rendimiento de la máquina marca libre. Entonces pusiste el valor de rinde de la máquina mal calibrada en el valor de rendimiento real del lote. La variabilidad que esa máquina mal calibrada detectó, la asumís como verdadera y no va a ser problema. ¿Mm? Eso se haría manualmente, o sea, con las ecuaciones de en QGIS. Claro, con la calculadora de campos del QGIS. Exacto. No hay otra forma. Ah, bueno. La otra es que las dos seguramente van a tener diferenciales de calibración. Y las dos seguramente no van a ser iguales a lo que el lote realmente cosechado. Capaz que uno tenga un factor de corrección 0,84 y la otra 0,96. Pero en realidad las dos deberías corregir para que en promedio den lo que da el lote. Por eso es que tienen que estar así. Sí. Por eso es que no pueden estar así. Porque si están así, le entramos a meter el ruido del ambiente. Y ahí ya lo que estoy diciendo no lo puedo hacer. Sí, sí, por eso era la duda. También, por lo que habían dicho antes de la diferencia entre marcas de los equipos y de los sensores. Sí. O sea, ahí también. 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 Pero en última instancia, puede ser más complicado hermanarlas, porque ahí ya la variabilidad de un equipo difiere respecto del otro. En última instancia, yo, si las tengo cosechando así, me quedo con la que mejor está mapeando. Y luego interpolo los datos. Pero es toda una experiencia de campo, ¿no? Ceci, vos que tenés mucha práctica, ¿querés aclarar algo? No, en general, casi el 95% de los mapas de rendimiento, así los haga una sola máquina, tenés que ajustar el rendimiento por el rendimiento cosechado, digamos, pesado por tolva. Solamente en casos de maquinistas o lugares muy, muy prolijos, tenés mapas que no tenés que corregirlo, o sea que la diferencia entre lo que te dice el mapa y lo que sacaste de tolva es de un 1 o 2%. Si no, la mayoría tenés que terminar corrigiéndolo siempre. Claramente. Claramente. De todos modos, al margen de la limpieza del mapa, de datos equivocados y de la pulcritud con el que uno hace ese trabajo, si hay ambientes claros, los ambientes se van a ver. No nos olvidemos que el objetivo es la agronomía. Y si tenemos ambientes claros, lo importante es identificarlos. Y estas herramientas nos sirven para delimitarlos. Pero después hay que conocerlos agronómicamente para resolver qué hacemos dentro de ellos. Que es el objetivo. El objetivo es tomar decisiones de manejo que no sean uniformes dentro de un lote que es variable, sino tomar decisiones de manejo por ambientes. O sea, si bien ahora estamos dentro de la presión que le estamos imponiendo como docentes al procesamiento, porque es el objetivo de este curso, tampoco se rasguen las vestiduras frente a todo esto. Y no se olviden que en el 80% de los casos, la variabilidad productiva en la provincia de Córdoba es lo más bajo, Napa no Napa. Y si quieren, Napa dulce o Napa salada. Porque cambia, ¿no? La Napa dulce, cuanto más arriba mejor, la Napa salada, cuanto más abajo mejor. Ahí con eso, entendiendo el funcionalismo de eso, uno entiende mucho, ¿no? Si quieren, le agregamos la parte que vimos recién. Médano, no médano, influencia medanosa, no influencia medanosa. Todo lo que aprendieron en uso y manejo de suelo hay que reflotarlo, porque todo va, todo suma ahora. Ahí, Gabriel, bueno, Claudio me dice que eso pasa porque no, los equipos deberían calibrarse usando balance de todo lo autodescargable, por lo menos al cambiar de lote o variedad. Eso es verdad. Lo que pasa no, es que... Más seguido. Más seguido dentro del lote. 5 o 10 veces dentro del lote. Lo que pasa es que nosotros generalmente no podemos estar atrás del maquinista controlando que esté calibrando y es imposible. Pará, ¿quién no puede estar atrás del maquinista?
nosotros, como que nos dedicamos a eso, si nosotros en plena campaña tenemos que estar atrás de todas las máquinas que están cosechando, es imposible viendo si calibran o no. Los maquinistas, pero hay gente muy prolija que lo hace y entran en ese 5%, que son mapas impecables, y gente que no lo hace. Pero detrás de una máquina cosechadora tiene que haber un encargado de campo, tiene que haber un técnico, tiene que haber un dueño de campo, tiene que haber un ingeniero revisando la cosecha. Alguien tiene que estar atrás. La máquina no puede estar sola en el campo. Entonces, cuando se está atrás, hay que forzar. Como, ¿qué harían con las pérdidas de cosecha? Si no? ¿Nadie controla la pérdida de cosecha? Entonces, si cosecha de cualquier forma. No es así. Alguien tiene que estar atrás de eso. Y el que está atrás tiene que tratar de calibrar, de ordenar. Y el laburo nuestro, ¿cuál es? Enseñarle a ese a que calibre. Enseñarle a ese cómo funciona esto. Cómo se hace. Lo que pasa es que, bueno, cada establecimiento es un mundo. Hay empresas muy grandes donde por ahí hay un ingeniero a cargo de 5.000 hectáreas. Y no puede estar atrás de todo, o sea, hay realidades que son imposibles y que trascienden a lo que uno puede hacer, por más que le pongas ganas y demás. Sí, sí. Todo se ajusta al cada lugar donde uno esté trabajando, lo que puede hacer. Seguramente, pero tenemos una función docente, los ingenieros agrónomos. Y nuestra función docente tenemos que decir cómo se tiene que hacer. ¿Cuál es el protocolo correcto, ahora que está de moda? ¿Cuál es nuestro protocolo correcto? Y lo sabemos. Y lo tenemos que decir. Y hay que convencer a las empresas que aplicar el protocolo correcto es lo más rentable que puede ser. Porque si no, los argumentos de rentabilidad de costos carecen de sentido. Si uno no los valora. Bien, ¿quedó algo? No, bueno, mientras piensan, algunos tienen una pregunta. Ahí Ceci estuvo cargando hoy el práctico 4, para recapitular, el 2 cerró el viernes, quienes no lo pudieron entregar, hasta el viernes tienen el plazo de recuperar, el 3 cierra hoy a la noche, así que recuerden cargar bien los archivos, verificar lo que cargan, usar las plantillas. No hubo consulta, por lo menos no hubo mayores problemas, por lo que vi en los tiempos, han sido bastante rápidos, o sea, un práctico bastante sencillo. Y estamos mejorando. Estamos mejorando, ya se están entrenando. Ustedes, creo que todo el mundo puso alrededor de una hora para hacerlo, poco menos. Así que bien ahí, felicitaciones que van avanzando. Después, Ceci, no sé si querés comentar algo, pero ahí está subido ya el video teórico. ¿Esta clase, Guille? Esta clase, igual que las otras, está subida. Si todas estas clases pueden encontrar los links en la parte de enlaces del Evelio, así que están las de la clase pasada, esta va a estar cargada de acá un par de horas hasta que se termine de procesar. Y bueno, ya Ceci y Carlitos grabó ya el teórico de electroconductividad. Ahí están avisando que está en modo privado. ¿El quién, perdón? Claudio dice que no puede entrar al teórico. El teórico se habilitó, se publicó a las 2 de la tarde, por eso seguramente no podía entrar. Pero lo vamos a revisar por las dudas. Así que gracias por eso. Siempre no me deja entrar. Si el Saga es el mismo, preguntan ahí. Supongo que sí. ¿Uno que venimos trabajando? No lo vi, no lo recorrí el video, pero sé si vos tenés más noticias de eso. No, la verdad que no vi que Carlitos planteaba otro, digamos, porque acá dicen que Carlitos plantea descargar otro. Ahí lo vemos, cualquier cosa, y esténse atentos. Pero en teoría, ahí el QGIS instala Saga a su última versión. Sí. Déjenme verificarlo, pero bueno, están cargados los tutoriales, los videos teóricos y prácticos. Vamos a verificar eso que nos acaban de mencionar, de que los links funcionen bien. Y ¿qué más? Bien, este práctico creo que finaliza el 7. Si no, el 7. Ahí, Carlitos, Carlitos, Guille, el miércoles habría consulta del práctico 4. Bien. Este miércoles, del 4 va a haber. Y
el práctico 5 se va a estar subiendo. Ya vamos a ver si hacemos la consulta el mismo miércoles o el lunes que viene. ¿Podrías preguntar en una encuesta, Guillermo, si le resultó útil la clase teórica en vivo de hoy? Si quedan dudas, no sé cómo plantearlo. O digan todos, no sé cómo les parezca más rápido. Decime las opciones que querés, esposito. No, sí o no, poné, si resultó útil o no la clase de hoy. Yo no sé si prefieren que sigamos subiendo los videos sin intervención con ustedes, o prefieren, como en parte teórica, ¿no? O prefieren clases como la de hoy. Esa podría ser otra pregunta. Por ahí, Gabriel. ¿Prefieren ver el video o la clase como la de hoy? Sí. Ahí ya a partir del práctico 4, ya no es la entrega, no es solamente capturas de pantalla. Ya empieza a complejizarse y van a tener que entregar un poco más. Y ahí van a empezar a tener que hacer otros análisis. Bárbaro, bueno, ahí salió la encuesta. La clase de hoy está buena, estar en vivo, prefiero grabado, o me da igual en el buen sentido de la palabra. Igual queda grabada, ¿no? Digamos, lo que hicimos hoy lo estamos grabando. Queda más largo que el preparador. Queda más largo, por ahí sí. Está bueno empezar a aceitar esto de que se animen también a interrumpir y a preguntar. Pero bueno. Como decía Ceci, fíjense muy bien en las... El práctico 4 incorpora además en las capturas alguna cuestión de respuesta al final sobre interpretación y sobre el uso de las capas de electroconductividad. Así que no se piensen que solo capturas, lean hasta el final, lean todo y traten de respetar siempre las consignas. Recuerden que el miércoles va a haber consulta de eso y cualquier otra novedad les vamos a ir respondiendo. Bueno, sí, a partir de ahora, Guille, todas las entregas van a empezar a tener una producción analítica, además de la captura. Bueno, y ahí eso va a ir creciendo. Ahí comparto los resultados de la encuesta. El 60% dijo que está bueno estar en vivo, el 28% que prefiere grabado, y cualquiera de las dos metodologías un 12%. Así que... 60-40, ya. Sí, ahí la idea de los tutoriales es que sigan estando, digamos, los videos tutoriales, porque acá Leo aclara que son muy claros y muy prácticos, esos van a seguir estando. Y así buenísimo. Que eso no lo vamos a sacar. El tema por ahí son un poco los teóricos, las clases teóricas, como las prefieren. Sí, estamos hablando respecto de las aclaraciones teóricas. Los tutoriales siempre lo van a tener en video y en PDF. Siempre ponen la recomendación, empiecen con el PDF para ejercitar un poco y tratar de seguirlo, porque no siempre van a tener un video de todo. Y sobre todo el PDF lo pueden ir completando. Y después, si se les ata la burra, pueden ir a los videos tutoriales. Y bueno, y ya se van a ir complejizando, como decía Gabriel, los prácticos, así que tratemos de mantenernos al día. En algún momento se lo vamos tirando, estuvimos hablando en el grupo, de para promover esto de la lectura, además de hacer los prácticos, por ahí, no sé si todavía no lo discutimos bien, pero por ahí cuando lleguemos a la parte de sonificación, va a haber una especie de, a través de Belia, una especie de cuestionario muy sencillo, de 10 preguntas como para, una vez que lleguemos a un punto donde podamos integrar todo lo que vimos, podamos evaluar un poco eso. Así que, pero eso va a ser a futuro, pero que sepan que en algún momento vamos a hacer tipo una refrescada teórica, digamos. Sí, me parece que va a ser la mejor alternativa. Cada tanto hacer algo como lo de hoy. Así que bueno. Bueno, si nadie más tiene alguna cosa más. La pregunta. Gracias a todos. Hay 28 horas en línea. Una cosa más. Sí. El segundo práctico, el primer práctico lo entregué así en un Word, así nomás fabricado por mí, no en la cartilla. Me lo aclaraste, no me di cuenta, el segundo también lo entregué en un Word fabricado por mí, el tercero ya fue en la cartilla. ¿Querés que te acomode el segundo? Porque tengo que volver a hacer todo de vuelta. Mando de vuelta. El criterio, a ver, el que no entrega con la
cartillas, se le baja puntaje. No, no vas a desaprobar práctico por eso, pero sigamos, simplemente aprendan. Además nos queda a nosotros ordenado el práctico y en un formato que son todos iguales, es más fácil para corregir, es más fácil. No, oh, sí, sí, sí. Si ya cerró, no hay problema. O sea, no nos volvemos locos con estas cosas. Estaba completamente desactualizado en el uso de la plataforma. Pero bueno, también es aprender a todas estas cosas, ¿no? Sí. Pensemos que es más difícil la virtualidad, ¿no? Sobre todo por ahí algunos tienen problemas y nos mandan mails. Siempre para nosotros, calculen que son 45 más o menos activos. Si todos nos mandan mails, en algún momento le mandan a Cecilia, le mandan a mí, le mandan a Rafa, a Gabriel. Entonces, siempre los trabajos es bueno que, si usted no puede subirlo, nosotros les habilitamos más tiempo en la plataforma, o por 10 minutos, media hora, una hora, para que quede centralizado. Porque para corregir, nosotros entramos en nuestras casas y todos podemos ver lo que hace el resto. Si lo mandan los mails, por ahí se complica. Así que, bueno, recuerden eso. Los que no entregaron, por favor, lo entreguen y vale. Así nos mandan. Y Ceci, ¿querés decir algo que la interrumpí? Sí, Ceci, dale. Por ahí, a los chicos, que si en algún tema quieren una clase, como la que hicimos hoy, en algún tema de acá en el futuro, o profundizar algo, avisen en los foros de ese tema y la armamos a la clase. Claro. Sí, por una cuestión de practicidad, capaz que sea mejor que tengan el video teórico y cada tanto hacer esto. Ahí tenemos dos clases duras, que son la de análisis estadístico, que va a ser mucho más duro que lo de hoy, pero capaz que esa hagamos las dos. Tengamos un video cortito en el cual aquel que pueda lo ve y lo entiende y hagamos una clase. Pasa que el problema de la clase oral así es que hay gente que le cuesta mucho estar online por su internet y esas cosas. Así que bueno, gracias por la atención y estamos en contacto. Perfecto. Gracias a todos. Nos vemos, gracias. Chao.